Es una historia que se ha prolongado ya durante varios años y que ha traído frutos. Dos hijos preciosos, la Julita, que es una cosa increíble, y el pequeño Polo. Es una exquisita. No, yo soy una afortunada, una afortunada. Yo, nosotros nos casamos y estuvimos hartos años sin tener hijos, como pololeando. Uh-huh. De alguna manera, como 7 años. Como que pasándolo bien, viajando, aprovechando de hacer las cosas que quizás más adelante no íbamos a poder hacer. Y llegó el momento que nos planteamos ser papás, pues. Y ahí empezamos a cachar que no se podía naturalmente. Uh-huh. Empezamos con una serie de tratamientos y apareció mi bella Julia. Yo a todo esto, en esos años, yo me cuestionaba si tenía como el instinto de madre. Porque, te lo pregunto. O sea, me encantan los niños y todo, pero como que yo sentía que no. Y de repente cuando nació la Julia entendí que yo, o sea, no es que no haya tenido el instinto de madre, yo vine a la vida, a esta vida vine a ser madre, ¿cachai? Uh-huh. O sea, fue como una reordenar mis prioridades a un nivel impresionante. Impresionante, o sea, como que yo pensaba que el norte iba para allá y fue como, estáis loco, 180 ¿cómo? Grados, es para el otro lado, esto es lo importante, lo allá no, nada. Yo decía hace un rato que la Julia ha hecho también eco de esto de la mamá, de dedicarle tiempo a iniciativas, ¿no? Y una de esas iniciativas tiene que ver con tu hija Julia. Tú participas en una fundación, que es las Olimpiadas Especiales. Olimpiadas Especiales. Y has sido de alguna manera también vocera de los padres con niños con síndrome de Down. Pero ¿cómo fue para ti enterarte de esto? Mira, yo creo que por edad, por todo, yo no estaba como dentro del pronóstico. Entonces, cuando estáis esperando la primera guagua, después de... fue el tercer tratamiento, entonces... Uh-huh. Yo me fui un viaje a Cuba y volví. Y estaba justo todo el H1N1. Correcto. Sí. Y me intoxiqué en un restaurante, pero mi doctor pensó que era el H1N1. Yo había tenido 3 meses y medio de embarazo. Y en Cuba me pasó algo curioso, porque en Cuba una cubana llegó, me miró y me dijo, ¿tú estás embarazada? Yo no tenía nada de guata, estaba muy flaca. Y dije, sí, ¿por qué? ¿Tú sabes que en Cuba tenemos hacemos el examen que detecta si tu hijo viene o no con síndrome de Down? Apito nada. Mira. Yo la encontré... Como, ¿qué le pasa también? Entre desubicado y... Entre desubicado y es como... Entonces, como, ¿qué le contesto? Te felicito, qué rico que lo tenga. Y eso fue una semana antes. No, fueron 4 días antes que yo volviera a Chile, me intoxicaran, me hicieron los exámenes y ahí el doctor me dice, hay algo que no me gusta, esta guagua puede venir con trisomía, necesito que vayas a hacerte tal examen. Yo creo que fue el destino que me empezó a preparar a ponerme la idea de que podía tener una hija con síndrome de Down, la cubana. Fue como una preparación, una luz. Y que le agradezco. Y nada, y de ahí fueron 5 días que me mandaron a hacer un examen puntual con un doctor. Y te topáis con el descriterio de ciertos doctores. Que yo estaba sola. Y el tipo me estaba haciendo una eco y todo. Y me dice, no, esta guagua viene con una trisomía. Así que reza para que sea síndrome de Down. ¿Reza? Reza para que sea síndrome de Down. No te puedo creer. Yo lo miro así. Yo no puedo creer este weón, perdón, pero es que lo ¿cachai? ¿Por qué voy a rezar? O sea, si es mi hijo, es mi guagua, o sea, claro. ¿Cachai? ¿Cómo venga? Bueno, me fui indignada, llorando sí. Por providencia, así en el panorámico. Me fui, pero mal. Llorando de rabia del entre la impotencia de cómo me lo dijo, claro. ¿Cachai? Es como, loco, no podés decir una cuestión así a una mamá primeriza... y de esta manera tan dura y como que si fuera un castigo, ¿cachai? Claro. Y como mal. Bueno, me fui y gracias a Dios, después de eso me cambié de doctor y conocí gente increíble, pero increíble, que me fue guiando. Me dieron el diagnóstico final, que sí, que la Juli venía con trisomía 21. Yo creo que fueron 2 días que yo lloré toda la noche. Me levantaba, iba al canal, a la red, volvía y lloraba. Pero era un llanto de miedo, de desconocimiento, de no saber cómo lo iba a hacer para que ella fuera feliz. Ese era el llanto que tenía, ¿cachai? Y el tercer día dijo, ya, pues, o sea, mi guagua está acá, siente todo, no puedo seguir perdiendo el tiempo, necesito saber cómo la puedo estimular, cómo la puedo sacar adelante, cómo puedo hacer que ella sea feliz. Y me cambió el switch. Y al Polo también nos cambió el switch y fue como a la familia. Y cuando le contamos a mi familia, yo me acuerdo que estábamos... Nosotros todos los jueves nos juntábamos los 7 hermanos, con mi papá y mi mamá a almorzar. Siempre, una tradición. No estaban invitados ni los cuñados, ni las cuñadas, ni los nietos.
era la familia nuclear. Volvíamos a ser cabros chicos con mi mamá y mi papá. Y nos juntamos y en ese almuerzo invitaron al Polo. Porque les íbamos a contar que nuestra guagua venía con síndrome de Down. Y se armaba la tole-tole, chistes para allá, chistes para allá. Y por primera vez mi viejo se pone serio, golpea la mesa y se calla. La Julia va a hablar. Y yo cuento y la reacción de mi hermano fue la cara. Mi hermano mayor me dice, bueno, la guagua viene con síndrome de Down. Me dice, ¿y ahí? Y esta guagua no me escuchó. Mi hija mayor. Y fue todo como, ya. Claro. O sea, ¿cuál es tu tema? ¿Cuál es tu problema? Y fue como, toda la razón. No hay tema, no hay problema, no hay nada. No hay nada, ¿cachai? Y ahí fue como, ok, ¿cómo lo hace? Y empezamos a investigar y me encontré con gente maravillosa, como mi doctor que me mandó a un diabetólogo. Yo dije, ay, porque son de la misma clínica, tienen el negocio. Y no, pues me mandó donde el diabetólogo, que era papá de una niñita de síndrome, que tiene síndrome de Down de 12 años. Entonces me mandó, ex profeso allá, para que él me acogiera. Él me invitó a su casa, me presentó a su hija, me presentó a su señora, me dio su experiencia de vida. Y ahí se empiezan a formar redes y núcleos que son, que uno agradece eternamente. Y ahí empezamos, pues, con este viaje, con esta travesía, hasta que llegó mi pequeña. Qué lindo. Esto que tú viviste en su momento también lo han vivido otras personas, evidentemente en el mundo, pero en el mundo de la televisión también. Y mi querida amiga Mari Godoy, la madre, sí. Te mando un saludo. Hola Julia querida, primero mandarte un beso, saludarte a través de este programa tan bueno de mi querido compañero Eduardo, pero también quiero darte las gracias y quiero darte las gracias porque a través de la experiencia que tú has tenido con tu hija, con la Julita preciosa, has ayudado mucho, has abierto puertas en el camino de la inclusión, que si bien para mí siempre ha sido muy importante, hoy es más importante que nunca con mi hijo Domingo. Y tuviste peleas importantes, desde cosas como se decían, hasta las formas, el vocabulario, y eso te lo agradezco muchísimo. Yo sé que llevas dando a veces incluso peleas silenciosas, y otras más visibles, así que por eso mucho más, muchas gracias. Hoy día somos parte de la tribu y de la tribu que tanto amamos, como se les dice a los que tenemos hijos con síndrome de Down, que pertenecemos a esta tribu. Y nada, así que solo agradecerte y hay que seguir dando la pelea. Besito gigante y cuídense mucho. Besitos para la Julita. Linda, gracias Mari querida. Sí, nosotros lo hemos hablado antes que naciera Domingo lo hemos hablado. Respecto a esta situación, a lo que significa, cómo hacerlo, la estimulación temprana. Y sí, pues sí, una lucha bien larga, bien. Y que uno no lo hace, porque yo siempre le digo a la Juli, y se lo digo a ella, tú eres una afortunada. Porque hasta el día de hoy yo te puedo pagar todas las terapias que tú necesitas, te he dado la estimulación temprana, pero no me sirve de nada que tú seas una lumbrera en una isla. Nosotros lo que tenemos que lograr es que todas las personas con síndrome de Down puedan acceder a las mismas terapias, a la misma estimulación temprana, a ir avanzando. No me sirve de nada que mi hija sea una lumbrera. Lo que necesitamos es que estas terapias lleguen a todos. Por eso el trabajo que hace, por ejemplo, Olimpiadas Especiales con el deporte, que ahora se van en junio, vamos a llevar a todos nuestros representantes, nuestros deportistas, a Berlín a competir. Y te aseguro que nos van a traer muchas medallas, si es que conseguimos la plata para poder llegar a Berlín, pero yo estoy confiada que lo vamos a hacer. O el Centro Down de la Católica, que yo también ayudo muchísimo, que logramos hacer y que fue muy lindo, ¿eh? Porque se hizo un departamento simulado para que los jóvenes con síndrome de Down aprendieran a vivir solos, a ser independientes. Y eso fue un esfuerzo desde Pancho Bocinovich, que está en los cielos, que es un gran amigo, Premio Nacional de Ciencia, lo quiero, hasta Raulito, productor de la red, que hoy día trabaja en este canal. O sea, fue como una cadena de favores fantástico. Y eso se agradece. Qué hermoso. Gracias por tu testimonio, también a la Mari, y también por la lucha que dan, que es una lucha no solamente por tu hija, por su hijo, sino que también por todos esos niños que están ahí, que no todos tienen la ventaja de tener, a lo mejor, esos padres tan luchadores.